Érase una vez, en un país lejano, un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era... Vale. A partir de ahora la historia la cuento yo. Hoy no estamos aquí de casualidad. Una mañana cualquiera yo estaba mirando mi móvil. Y de repente apareciste tú. Aún no era consciente de que todo iba a cambiar. Estaba a punto de escribir la primera página del libro de nuestras vidas. Esa primera foto que vi de ti me encantó. Sabía que tenía que hacer todo lo posible por conocerte. Todo esto ha sido un largo camino, que comenzó hace 10 años. Tras varios días cruzando tímidos mensajes, decidimos quedar. Yo iba de camino a nuestra primera cita, y no os voy a mentir, tenía esos nervios tontos de quinceañero, que sabía que solo podían ir a más. Pero llegaste tú y todo cambió. Solo hizo falta un café y cruzar unas pocas palabras para saber que esto no iba a ser una cita más. Y estaba en lo cierto, quisimos volver a vernos un día más y otro, hasta que sin esperarlo nos dimos cuenta de que éramos novios. Poco a poco fueron pasando los días, unos en tu casa, otros en la mía, pero tardamos poco más de un mes en darnos cuenta de que nos apetecía vivir juntos, así que llenaste tus maletas de ilusión y alegría. Y te viniste a vivir conmigo. Barbra Streisand. Y de esta manera, en este cuento, fueron pasando los años. Y por qué no decirlo, seguramente los mejores años de nuestras vidas, de los que nos encargamos muy personalmente de exprimirlos al máximo. Barbra Streisand. Y tras pasarlo muy muy bien y ser cómplices de mil aventuras, sentimos que nos faltaba algo, que era el momento de dar un paso más, de salir de nuestras cómodas vidas y traer algo a este mundo que nos uniría para siempre. Un día de Reyes me dijiste que estabas embarazada, lo recuerdo perfectamente. Pero a la vez me es imposible expresar todas las emociones que recorrieron mi cuerpo en un solo segundo. Felicidad, miedo, euforia... También sentí un bombardeo de preguntas en mi cabeza. ¿Cómo será? ¿Será un niño? ¿Una niña? ¿Seré un buen padre? Más tarde, entendí que todo esto da igual, que lo que realmente importaba era disfrutar de cada momento y ver cómo mes a mes esa tripita iba creciendo, a la vez que nuestras cabezas se inundaban de planes e ilusión. Una vez, una persona me contaba que la vida es como una montaña rusa, y nosotros estuvimos 9 meses sintiendo como nuestra montaña rusa no paraba de subir y subir. Cada vez era todo más perfecto, y nuestro bebé ya estaba casi aquí.
Llegó el día de mi 36 cumpleaños y no se te ocurrió mejor regalo que traer por fin a este mundo a nuestro hijo Elian. En el momento que nació, sentimos que nuestra montaña rusa llegaba a su punto más alto. Pero nada más nacer, se lo llevaron de urgencia y en pocos segundos nuestro vagón de feria se precipitaba al vacío. Y ese día pasó de ser el más feliz de nuestras vidas a ser el más duro. Nos sentíamos como si todo estuviese siendo un mal sueño. Que eso no nos podía pasar a nosotros. Pero cuando te despiertas día tras día, te das cuenta de que esto es la vida real y solo queda luchar. Pero hablando de luchar, si alguien lo hizo, fue Elian. Desde que nació demostró ser un pequeño guerrero, agarrándose a la vida con todas sus fuerzas. Y tras 5 días en la UCI y 14 en neonatos, estábamos listos para volver a casa y comenzar nuestra vida en familia. Fueron meses muy duros, de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar. Pero si este pequeño vikingo nos veía tristes, solo tenía que mirarnos a los ojos y lanzarnos una sonrisa para hacernos saber que todo iba bien. De este mal sueño ya han pasado casi 2 años. Ahora todo es diferente, no tenemos tiempo de recordar esos malos momentos. Solo tenemos ganas de disfrutar de ti y aprovechar la vida al máximo. Sabiendo que nuestra montaña rusa vuelve a subir y que si en algún momento baja estaremos preparados y seremos aún más fuertes porque ahora contamos contigo. Hace unos años pensaba que ser rico era simplemente tener mucho dinero. Si tenías mucho dinero, eras muy rico. Si tenías poco, eras muy pobre. Pero me he dado cuenta de que estaba muy equivocado. La riqueza se mide en momentos vividos, en experiencias, en lugares visitados. Y sobre todo se mide con la gente que te rodea. Y justo aquí, en este comedor, estoy acompañado de mis mejores amigos, mi familia, las personas a las que más quiero, que son mi mujer y mi hijo. Y puedo decir muy orgulloso que hoy me siento el hombre más rico del mundo. Thank you.
y como os adelanté al principio, este cuento tiene final feliz. La princesa y el príncipe cumplieron todos sus sueños, y el pequeño principito siguió creciendo y creciendo, a la vez que llenaba de alegría la vida de todos los que le rodeaban. Pero este cuento aún tiene muchas páginas en blanco que se escribirán poco a poco. Habrá capítulos alegres y otros no tanto, pero de lo que están seguros es de que los tres juntos podrán con todo. Claro que sí, cariño. Por supuesto. ¿Y seguiré durmiendo en la alacena? Tierno como el sol, que nos da calor.